Okay, well then let's go. We're going Same. straight up to Twilight Conflict. Hello, Mr. Rebellious. Thank you for joining the stream. I do remember, well, not playing with you, but you were in our lobby last time. Yeah. I do remember you from last time. I think I didn't get to play you, though. It was like very awkward, like we Round never got to play one. each other. And thank you for being Fight. here. Alright, so we're starting up with. Ooh, that was a good block, but Moi didn't punish. Alright, oh, a whiff. Oh, wow. Oh, okay. Well, Moi got the launch, and then he whiffed. Nice punish by Akumu. Alright, he gets the launch, but he drops the combo. Alright, they both like making some space. Ooh, and his string, never mind. Okay, a little bit of a whiff. There's no duck in there. Moi whiffs the peacekeeper, goes for the panic move. It works. Oh, nice ducking. And Moi with the string. Oh, I thought Akuma was gonna go for the death fish, and Moi with the well, standing three confirms with the back three. Round Awesome. two. Fight. ¿Cómo estás? ¿Sabes que no te habías dado cuenta que mi tío Michael te había felicitado? Pues no me había dado cuenta, Totema, ¿tú crees? No lo había visto, no me salía, no me apareció notificación. Okay, and Akumu with the overhead Round crosses three. around. Fight. So it's tied 1 round to 1 round. Okay, nice counter hit for Moi. Moi stays on the floor, wakes up. Ooh, nice. Little bit low below, he goes for the heavy low, it works out, but no wall splat. Oh wow, he didn't duck the string. He's deeper, it whiffs. Goes for the rage drive. Wow, that's a good hit. Very well confirmed. But Moi with a standing 4-4 closes the round. Round four. Fight. Okay, that was a whiff. No duck. Okay, nice ducking. Yes. Down 4-4. Good duck. And hit string. Okay, cancels it out. Ooh, nice. Nice heavy low. Breaking out. Ooh, the launch here by Akumu. Oh wow, nice that's it. Moi waking up with well, standing three. With the pressure, he has rage. Rage drive now. No throw break by Akumu. And Moi, wow, I thought it was gonna be the round. Never mind. Okay, that's a great. So it's tied 2 rounds to 2 rounds. Final round. Fight. Okay, Moi with the pulse. Another grab and no throw break. Alright, that was just a throw break, but I think he wasn't really trying to break it. Alright, Moi with a little standing three, confirms with the back three. Goes for the string. Now they're both in rage, and Akumu with the death fist with the rage drive. Wow. So the first match goes to Akumu. That's gonna be 1-0. That was a pretty close match. Alright, I'm gonna skip my turn. Hola Leto, ¿cómo estás? Hola maestra, me gusta saludarla. Gracias por aclararme la duda. Que esté apoyando, me falta hacer las modificaciones al dibujo. En cuanto termine el proyecto que me dejó en el display, se lo mostraré. Un abrazo. Muchas gracias, Neto. Sí, por favor, enséñamelo. Yo quiero ver el dibujo que hiciste. Y muchas gracias por estarnos acompañando un ratito. Chicos, si quieren pasar al chat, ahí me dicen, no sé, voy a estar narrando en el idioma que la mayoría esté hablando. Hey Spyro, how you doing today? Thank you for joining the stream. Well, guys, if you hear me speaking a lot of Spanish, a lot of English, just let me know what you guys want because I'm not entirely sure right now. It's a bilingual stream, so it's whatever you guys want. Spyro, how you doing? I want to host you on my stream. I want you to play on my stream. Hopefully next week, if you would like to. Maybe we could set up some match with someone from here. I think that would be cool. Get ready for the next battle. My computer's still stuck for some reason. I got the new emote. It's temporary. But that's the new emote for now. Spyro says, sure, that's fine. I played my local yesterday and some rank today. That's nice, Spyro. Do you have like tournaments every week on your locals? You guys are like,
I don't know how you can do that. Like, I really love that. Every Wednesday, but is it a tournament? Like, I wish we could do that here. Like, we get like five tournaments a year in the entire country. Round one. Fight. And that's what we're lucky. Oh, okay, but just those major ones? I mean, do you have like small local tournaments with like a little bit of people every week? Because I know some people do like weeklies on their places, like on their cities. Hola Tony, ¿cómo estás? Muchas gracias por llegar al stream. Bueno, vamos a seguir con el match, chicos. Akumu ya va arriba. Un round. Voy a intentar presionar con los strings. Se va por el launch, pero no resulta. Akumu como que le gusta empezar esos 10 hit strings y no terminarlos. Voy con el overhead, empieza otra vez con los strings, interrumpe con el jab, ya tiene el spin. Ahí va para combo. Voy otra vez con los strings, pero whiffea y aún no alcanza a confirmar con ese dashi. Wow, va a pegar. Y seguro va a matar, ¿lo va a cancelar? No, no lo cancela, lo tira así normal y claro que mata. Akumu arriba por dos rounds. Round 3. Fight. Buenas noches, Tony. Hola, ¿cómo estás? No puedes perder con un onlinero, Moy. Fausto, estás hablando de Moy, el rey del lag. O sea, no vas a decirle que no va a perder contra un onlinero cuando él es el rey del lag. O sea, no es un buen comentario. Round 4. Why are we watching first to 10? Yeah, it's the first to 10 right now. Kumu is winning 1-0. So that's what's happening right now. Ok, Moy ya tiene un round. Ok, pensé que le iba a dar el spin, no. No hay spin. Moy se espera un poquito. Uy, muy fea, no castiga el Dead Fist, pero sí alcanza a agarrar el agarre. Y Moy con la presión en la pared. Otro agarre sencillo, no se está quitando los agarres a Kumu, no sé por qué. El Dead Fist pega. Uy, Moy wifeando esa Wake Up Kick. Power Crash no, lo cancela. Los strings. Y Skipper no pega. Se cubre que perdiendo el lo hubiera matado si solamente hubiera castigado con Wallstanding 4-4, pero no pasa nada, ya aseguró el round con ese hit. No, Moy, ¿por qué? ¿Por qué hizo bajo 4-4 para empezar el round? Obvio, lo iban a launchear. Ay, Moy. Akumu con el backdash y Moy con el Peacekeeper. Akumu con down forward 2, pega con vaso, termina con chispitas. Wow, Moy podría hacer el comeback con este con vaso. Muy buen daño. Le da para el Loki, pero Akumu con los jabs asegura el round y este es el segundo match. Va ganando Akumu 2-0. A ver, me brinco mi turno, acá está. A ver, espérenme. Siento que me estoy equivocando. No, según yo estoy bien. Ok, todo bien, todo bien. Updating the scoreboard. Okay, there we go. What's going on with my category? I don't know why it just dies. Okay, back to the chat. We had 12 on PC and 4 on PS4 yesterday. What do you mean 12 on PC and 4 on PS4 yesterday, Sparrow? Do you mean like online? Hola tío, ¿cómo está? Muchas gracias por llegar al stream. You look 20. I wish. Ready for the next battle. She's immortal, hopefully. Me engañaste, no puedes bloquear limos con puntos. Sí puedes, yo lo puse para que nada más costara como 2300. No es mejor que VC. Está bien, Fausto, pero le está jugando con un mono random. ya le gustó el comando de Alexander a Tatsuma. Oh, they are online tournaments. We open up the West Coast so more people can join if they want. Oh, okay, Spyro, I see. Alright, let's go with this match, guys. So
going with this costume. I don't know what it's supposed to be. Maybe a tomato. And I could go with the launch right now. Gonna go for the... Okay, no. I thought he was gonna go for the demo man. Never mind. All right. So Moi with the back three. Confirms nice combo. Just don't drop it, Moi. All right. Nice. Okay, now with the string, Akumu getting hit by them. Ooh, the overhead gives him the Oki. He's not dead yet, though. And the Rage Dive, wow. Round two. Hola, Rich, ¿cómo estás? Muchas gracias por llegar al stream. Oh, he's not ducking any of those. All right, nice finish. All right, Moi starting with the offense, but Akumu shuts him down with that fist. Okay, nice counter hit. Goes for the overhead, the little low, it doesn't hit it, whiffs, no punish there. Ooh, that down force, it doesn't launch, it hits weird. Moi's not ducking the strings, and Akumu closes the round with that hit. Round three, fight. All right. Moi starting with the strings. Nice duck. There's no punish. I think that's like minus 12, minus 13. Ooh, no, he whiffed the death because he could have launched with a back three right there. Only punished by jab. Moi with double standing 4-4. Ooh, nice shoulder. And Moi with the strings close to the round out. Round four. ¿Cuál es el nivel de bilingüe? ¿Qué onda, Rich? ¿Cómo estás? Es que no sé qué quieren, si lo quieren escuchar en inglés o en español, porque de repente llegó mucha gente en inglés y ahorita como que hay más gente en español, entonces no sé. Guys, thank you for joining the stream right now. If you hear me speaking a lot of Spanish, don't hesitate to join the chat. It's a bilingual stream, so we're just watching Akumu play Moi right now, and Akumu's winning 3-0. Kind of like close matches, especially the first one, but Moi hasn't been able to close an actual match. Hola, más gente. No, pues ahorita a ver qué onda, Rich, a ver qué prefieren, porque mira, ya me empezó a saludar mi tío. Los guay, la moral abajo. Pues sí, te pega el buazo y ya quieres morir, o sea, y luego te pega así con el Rage Drive y luego te pega el normal en la pared y ya, mejor te suicidas. Alright, Rich, well, that's good. Right now, we're just waiting for the match to start. We're watching Akumu against Moi. So, if you guys are joining right now, thank you so much. And don't be afraid to come chat with us. People here also speak English for you guys. You can chat, you can join, you can tell me what you think about the match, you can come say hi. Puro Tekken God Prime. No como yo que soy rango bronce. Hombre, no te preocupes, luego subes a Tekken God Prime Omega, or I don't even know what it is. Jala mucha más gente. Follow Anya for good ass Tekken 7 matches. Thank you, Tony. Jiggly, hey! Thank you so much for joining the stream right now. And thank you so much for being here. And thank you for the follow. I really appreciate that. Necesitamos más Death Fist. Está bien, Sparrow. You're right. You're right. Apenas hice cómo agarrar el control. No te preocupes, hijo, yo también, apenas aprendí. A ver, Moi se fue por el counterpick con el Gunray, a ver si le funciona. Creo que Gunray sí es buena opción para Paul. Vamos a ver. Vamos a ver, porque Moi está acostumbrado solamente a usar a Warren. Para este tipo de matches, pero bueno. Se puso su costume de Julia. No está rompiendo agarres a Akumu, I don't know why. He hasn't been breaking through. Okay, nice finish. Nice finish. That was good. 12 frames. There we go. Ooh. Oh, he didn't finish it this time. The dog's toy. I thought it was gonna be the wall. Never mind. And Akumu with the overhead. Looking very convincing here. Fight. Ooh, the death fist.
Nice backdash, making some space. Whiffing those koi and perfectly punished by the death fist. Alright, ooh, nice sidestep on the shoulder right there. Moi with the koi is hitting. He goes for the low. It hits very nicely. Alright, a little bit of a whiff right there and the death fist again. Round three. Fight. Oh, he whiffed again, and Akun with those punishes. Wow, just hit him with the death fist over and over. He goes for a demo man. It's already sinking, so I'm thinking, yeah, that was so perfect. Guys, look, he did like two death fists, two demo mans, and that's it. That's it. Like, he just like got killed by like four moves. Dice Rich, cuando ya volví a jugar el Tekken fue porque salió en PC y solo jugué Precision 1 y ya eras una eminencia. Yo duras pena, sé cómo hacerlo para que se convena. No, hombre, hijo. Y a mí me falta mucho todavía, ni creas. A ver, mi tío Tutankamón te dice paciencia, Moy, nada más te está casando a lo que le decimos. Sí, le está castigando a los. Le está haciendo whiff punish con el Death Fist. Con eso le está ganando. Prácticamente, pues ahorita, como les digo, pues nada más se aventó dos Death Fist y los dos Demomans, and he was dead. Pauso dice, creo que no le sirve el control al Moy. Pues regálale uno, Fausto, no seas malo. Jiggly, say something to me and say, what do you want me to say, Jiggly? I don't know what to say. Hola, Jiggly, ¿cómo estás? Gordon, Nogiva. Hola, Nogiva, gracias por llegar al stream. Es broma, ok, hijo, ok. André dice, no lo busques Moy, deja que él se acerque a ti. Es que eso es lo que tiene Moy. Moy quiere acercarse y atacar. Ya vio que no le funcionó el Ganryu, entonces ya se regresó a Hwarang. Y ahorita le estaba sirviendo más, o sea, sí estarlo atacando, pero de cerca con Hwarang. O sea, sí lo estaba confundiendo con los strings. Entonces yo creo que a lo mejor le puede servir más así. Chicos, por cierto, vamos a tener torneo gratuito para toda Centroamérica. Pueden entrar de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, Honduras, Belice. También entraron algunos chicos de Ecuador. La información está ahí abajo por si se quieren inscribir. Solamente tienen que darle clic donde dice Rey de Lag. Les da una forma, solamente ponen su nombre, su PlayStation ID, una o dos más preguntas y ya quedan inscritos. Es a finales de octubre. Bueno, empezamos con Moy. Ahí está con su pisotón. Uy, el Peacekeeper pega muy bien. Akumu ya está en Rage, pero tiene disponible ese Rage Drive. Sí, ya lo soltó. El Buazo ya le dio la pared. Ahí va a estar muy cerca de matarlo. Y con el Overhead, sí, sí le va a pegar. ¿Qué pol más pro? Muy mal, ¿y tú? ¿Por qué mal, Jiggly? What happened? What do you mean mal? Uy, Moy castiga con... Pues ahí con unos ya se ha perdido. Whipea el Skyrocket. Y Akumu aprovecha muy bien para castigar con ese Death Fist. Los dos están haciendo un poco de espacio. Moy no se anima a entrar. Whipea, pero está muy lejos para ser castigado. Ahí va con el pisotón. Ya lo tiene en la pared. Bueno, está agachando ese string. Uy, el Death Fist en Ray Drive. Wow, y confirma con el Demo Man. Round 3. Fight. Y Moy con el low. Ahí va con el counter. Uy, el Skyrocket, ahora sí pega. Va a hacer muchísimo daño, nada más que no lo dropee. There he goes for the Oki, very nice. Oh, alright, alright, he punishes. He punishes the whiff, nice, a perfect for Moy. Fight. Alright, Akumu with the backdash, great, nice right there. The grab, 1+2, no break. Alright, cancels it out. Moy with the Skyrocket, it doesn't hit. Ooh, nice. The power crush, it works out for Moy. He has him in the wall. Nice combo. Ooh, nice. The back tree. Went for the Oki right there. Goes for the tree. What a Akumu with the death fist with the rage drive. Wow. And he just went straight to the wall. And he was like, okay, I'm gonna kill him right here. And he did. Wow, very impressive. Akumu is right now very dominant, winning 5-0. Let's go ahead and skip my turn. A ver, ¿qué pasó, chicos? Predicción de Fausto, no sé, ahorita que venga Fausto con la predicción.
Spouses, well, hopefully won't be as, oh my god, it's dying for me. Hopefully won't be as crazy in season 4. Maybe, Sparrow, maybe. Está tirando mucho al aire, se está desesperando, sí. Y Moy es mucho de, pues, de atacar demasiado y no se está esperando nada ahorita. Mapuan, muchísimas gracias por llegar al stream. ¿Se puede participar en los torneos si soy de Sudamérica? Ah, pues, ¿de qué país eres? Si quieres me puedes invitar para ver que esté la conexión mínimo en unas 2 barras, nada más para que no se nos vayan a caer los lobbies. Me puedes agregar si quieres. Anya-Tekken en PlayStation y checamos que la conexión mínimo aguante unas 2 barrillas y si sí, pues le entramos, pues. At least no touch of death. I mean, it's close. Death is... it's death. Oh, Jiggly says, I've been having a hard week and it doesn't seem like it's going to get any better anytime soon. I'm sorry, Jiggly. I mean, at least you're watching some good Tekken right now and you get to be here with us. If there's anything we can do for you, if you want to play or you want to chat, we're here. I'm here. You can add me if you want to, if you play on PlayStation. Round one. ¿Quién rayos es ese Paul? Es Akumu. Es un señor que juega muy bien de Estados Unidos. Marguerite, hola. Muchas gracias por llegar al stream. Muchas gracias por estar aquí. ¿Se podrá hacer el cambio como en las luchas para que le entres al quite? De hecho, yo le jugué a Akumu nada más un 1-5 y me ganó 5-1. Juega muy bien y te lee muy rápido. De hecho, la primera que le gané fue la primera. Y luego ya, o sea, ya sabía lo que iba a hacer. Tiene una habilidad muy impresionante para leer al oponente. Round 2. Fight. Agarre 1+2, no hay throw break. Ok, ahí vamos. Otra vez con el agarre. Como que Akumu está batallando el día de hoy para romper agarre. Pues Moy is whiffing. He just keeps whiffing right there. Known Kimitsu. I'm sorry if I mispronounced that, but thank you so much for the follow. I really, really appreciate it. And thank you for being on stream right now. Wow, Moy with that perfect. Nice. And very good wall carry right there. Fight. Alright, making a lot of space. Moy trying not to whiff, but whiffing just a little bit. Oh my god, he whiffed the death pitch and Moy did not punish. It's alright, because he gets down for a 2 launch. Gets into the wall. Why does he start doing strings when he's on the floor? He needs to stop that. He needs to go for something that hits grounded. Alright, Moy trying to get out of the wall, but whiffs. No punish right there. The throw, it's working out for Moy. Oh, the back three whiffed. Careful with the death fist, Moy. Alright, the Peacekeeper gets him out of the wall, but Akumu gets the launch with that wall standing move and the rage shot. Wow. Punish, Moy? Oh, barely. It was kind of a fake punish, but I mean, he got the round. It's alright. Alright, Moy starts with the Peacekeeper. It does not hit, but Akumu gets the launch. Oh, very nice. Completes it with the Demo Man. Moy with a little kick, going for the strings now, going all the way in. Alright. Oh my god, he missed the punish. He was trying to do the death switch right there to confirm it, but it did not work out. Nice throw break by Akumu. Moy's enraged, but he gets counter hit. Akumu drops the combo. There's an opportunity for Moy, and nope. So it's tied 2 rounds to 2 rounds right now. Alright, Moy trying to get the launch right there with the jab. Really going in with the strings right now. Well, standing for by Akumu, it hits, but he's still getting pressured by Moy. He's working on getting him through the wall. Oh wow, the lounge for Akumu. Confirms very nicely with the death fist. Wow, Moy just didn't wait. He got counter hit right there. He shouldn't have. He really shouldn't have. And Akumu working on this match very hard. It's already 6-0. Wow. Moy really needs to adapt right there. He's like getting a lot of counter hits. He's whiffing too much. So it's kind of like difficult. A ver, ¿dónde me quedé? Rage usage S. Oh, really? I did not notice that, Sparrow. Fausto dice, ¿cómo juega por imitación? No sabe qué hace realmente, por eso no ha destacado offline. Pues Fausto realmente no juega offline. Es muy raro que salga offline. Es muy bueno. Es
es mejor, yo creo, que la gran mayoría de nosotros, la verdad, ya jugándole y viéndolo jugar. Obviamente no es el top player de la vida, le falta, y igual porque no juega mucho offline, pero yo creo que es muy buen jugador. Get ready for the next battle. Nivelazo de Paul. Mishima Pablo, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por llegar al stream. Qué nivel de verdad muy bueno. Usa muchos personajes, sí, usa muchos personajes. Puedo usar ahí al random casi, casi. Muchos, yes, Sparrow. Akuma es súper bueno, su personaje es Gis. Sí, juega Gis y Akuma. Creo que son como sus main characters. Pero sí, juega muchos, muchos monos. Hola, ¿cómo estás, Lemus Noctis? Gracias por llegar al stream. Round one. Bueno, let's continue with the match then. Alright, so Moi with the string. Really trying to get a match right now. He's looking zero, wow. Okay, nice punish. Just with the 12 frames for that back three. That's alright. Moi's not ducking any strings right now. Okay, he whips the grab. He goes for the peacekeeper. It works out. Alright, Moi with the launch. Get him on the wall. But he drops the combo. Oh my god, is that gonna hit? Alright, alright. Alright, that's okay. One round for Moi. Round two. Fight. Que nos dé clases con esto, un poco de exhibición. Pues como que últimamente agarra mucho alcohol. Ya se decidió, mira, está triunfando. No creo que lo quiera cambiar a menos que pierda una. Death fist. Moi really has to like kind of see how to punish the death fist with the back three, because in some ranges, like, he might be able to actually get the back three, like, on this instant. So he really needs to do everything he can to maximize the damage right now. Like, ducking some of the strings, like, that death fist, I think he might have been able to do the back three right there. Alright, Moi with the spring kick, it works out. Goes for the power crush, it doesn't. And with that panic move, Moi closes around. Round four. Fight. Uy, Moi quería el launch, no lo agarra. Ambos hacen espacio. Moi con el low, standing 4-4, le funciona. No, lo wipea. Launch. Lo intentó launchar con el down 4-2. Era muy buena idea, pero no resultó. No pasa nada porque Akumu ya tiene launch. Moi, Moi nos está esperando. Moi, espérate. Ahí está el race drive. Overhead, ¿no? Ok, con el string. Finalmente, Moi logra cerrar un match. Alright, so right now, Akumu is winning 6-1. Let me go ahead and skip my turn. But Moi finally got that match. He was like really working hard for it. ¿Cuánto van? Va ganando Akumu 6-1. No se está agachando. Sí, es lo que digo, Pablo. No se está agachando el string de Paul. Y también batalla mucho. Casi nunca me lo agacho, la verdad. Pero si Moi quiere agarrar esos rounds que le están haciendo tanta falta, se tiene que agachar los strings y tiene que castigar los whips que no está castigando. The return console is too good. I know it's Spyro. And I get scared when he has it. André dice, no creo que juegue a lo loco. A ver, espérenme, me pierdo. No creo que juegue a lo loco, al contrario. Siento que sabe en qué momento atacar y cuando no logra salir de la presión de Moi. Y eso que la presión de Moi es demasiado buena. Sí, juega muy bien, André. Tienes toda la razón. Y sí, les estaba comentando que yo le jugué el otro día como nada más un primero a 5. Me ganó 5-1. Y, o sea, al momento en que yo le jugué el primer match, yo le gané el primer match nada más y luego él ya me ganó 5 seguidas. O sea, completamente, like, he downloaded me. O sea, me leyó y supo qué hacer contra mí. Es un jugador muy bueno. Indufom, hola, muchas gracias por llegar al stream. Estamos viendo a Akumu contra Moi. Brandon dice, pensé que Moi iba a barrer a Akumu. Yo la verdad sí esperaba un resultado favorable para Akumu, pero no por tanto. A ver si Moi se puede adaptar ahorita más o menos. Contra esta clase de players, ganar implica tener presentes sus detalles. No se está agachando. Sí, sí se tiene que agachar todo, es lo que estaba diciendo. Moi tiene que aprovechar ahí para agarrar el daño. Ahí ya debería estar haciendo Fossi. Debería estar haciendo Fossi Guard en lo que está tirando el back two para ver si hace el otro o no. Pero pues, como que no se le está dando mucho Moi ahorita. Bueno, va como con el low parry.
careful. The down for two whiffs. Moy goes for the skyrocket. It's not hitting. It's not working out for him. He goes for the pressure. That little low right there. Punish, yes. 12 frames. Perfect. All right. Moy gets the launch. He has rage. Maybe he'll be able to get it to the wall. No, he goes for the rage area instead. All right. There he goes. Very nice damage, but not enough to kill. Oh my god, Akumu with the wake up kick right now. He whips and Moy's not able to punish him. Oh my god, he just lost right there. He could have done anything, even like jabs, and he would have been able to kill him. This is what I'm talking about. Like, Moy really, really needs to work on these things right now. Alright, so Moy has Akumu on the wall. He goes for the grab, but Akumu gets to dock it. No punish though. Alright, Moy interrupts him. That's a little bit of a whip. It does not matter. Moy starts with the offense again, but Akumu gets to float him. Nice confirm with the demo man. Okay, whiffing a little bit, just whiffing a little bit. That's alright. Moy's about to get this one, baby. No, he did not punish the shoulder. He could have killed him right there. Dos ejemplos de cómo Moy está perdiendo los rounds nada más porque no asegura el daño que ya le está dando. O sea, ya se había cubierto ahí el shoulder, que nada más era de que le hicieron unos jabs, un castigo de 12, de 13 frames y lo hubiera matado. Y en el anterior también ya le había dado el round. A ver, Moy está whiffeando. Ok, buen castigo. Akumu está aprovechando el daño. Moy le está haciendo un power crush y se va por el castigo de 12 frames al menos. Alright, Akumu with the launch right now, he might be able to kill. He's gonna confirm with the demo man and he gets the round and the match. Another match for Akumu. He's winning right now 7-1. Alright, let me skip my turn. Sony marido de Nogiba, ¿qué está pasando aquí, chicos? Alex Belmont, hola, muchas gracias por llegar al stream. Saludos a Moy. Ok, ahorita lo saludamos. Que no se le olviden los agarres a Moy, le estaban funcionando. You're right. Sí, el torneo es el 31 de octubre, no iba dentro de un mes, sí. Y vamos a tener premio de dinero para el primer y el segundo lugar. Lo que se junte en el matcherino, ahorita nada más llevamos como $33. Lo vamos a repartir 60-40 y les voy a dar diplomas al top 3. Lo vamos a tener aquí en el canal. Se pueden inscribir todos de Centroamérica. Ahorita me preguntaron si se podía de Sudamérica. Tal vez, nada más que chequemos la conexión y mínimo nos dé unas dos barras. Igual es el rey del lag, va a haber mucho lag. Entonces, pues nada más que no nos tumbe el lobby y nosotros le damos. Get ready for the next battle. Jiggly, please add me. I'm kind of busy right now a little bit, but if you add me, I'll be sure to accept your invitation. My PSN ID is the same as my Twitch thing. Yo voy por mi pollito mañana, mija. Ya estoy haciendo hambre. A ver, tío. Es pasado mañana, es el sábado, y lo mejor es que se ponga a practicar esos chickens. Sí, chicos, mañana no. Mañana vamos a tener a Sergi y a Roinichi de Perú, un primero a 10. Y el sábado vamos a tener, voy a dar un pollito. Este nada más es para México, pero vamos a tener una dinámica donde voy a regalar un paquete de pollito Kentucky a los que me hagan más chicken. Con mi asca. Bueno, chicos, ahora sí continuamos con el match. Ahí va otra vez con el 10 hit string, no lo completa. Guys, if you're joining the stream right now and you do not speak Spanish, I'm sorry, this is a bilingual stream, but don't be afraid to join the chat. We're just chilling, watching Akumu fight Moy. And thank you guys for being here. Ahí está Moy cerrando el round con ese agarre. Está triunfando con esos agarres. Moy con el back string. Ahí va el launch con Basto. Lo va a llevar a la pared probablemente. Y ya lo tiene en la pared. Wow, confirma súper bien todo el daño para Moy. No se está agachando ese string, está perdiendo el daño. Voy con el Peacekeeper. Uy, whiffea poquito, no hay castigo. Launch. Para Akumu. Firma súper bien con el Demo Man, ya no le da para el daño a la pared. Y muy con este string cierra el round. Muy empieza con un pequeño low. Akumu se cubre, pero no alcanza a castigar. Uy, ahí hubo un trade. Como que era launch para los dos, pero el juego no se lo dio a ninguno de los dos por el trade.
Ok, ahí va el launch para Kumu. Firma muy bien con el Demoman. No hay chispitas, pero sí hay buen daño. Agarre whipeado de Moe. Uy, el string. El hombrazo y round para Kumu. Round 4. Fight. ¿Qué es un chicken en Tekken? Brandon, si quieres aprender qué es un chicken, el sábado les voy a explicar exactamente cómo se hace un chicken, cómo lo pueden hacer de manera más fácil, también para que sea un stream interactivo, que aprendan algo nuevo para los que no saben. Y los que sí saben, pues pónganse a practicar sus chickens porque vamos a regalar un pollito. KO. Ok, ahí está otro round para Kumu. Agarre muy buen throwbreak por parte de Moy, pero a Kumu no se rinde, lo agarra una vez más y no se lo quita Moy. Otro agarre más. Ahí hay un pequeño trade. Uy, va Moy con el Power Crush. Excelente launch. Le va a dar muy buen daño. Tal vez no llegue a la pared. No, le falta un poco más. Pero ahí le da como que un Oki. Asegura un poco más de daño. Los dos en rage y los dos en dos rounds. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Moy wifeando. ¡Ay, Moy! Y el match y el round para Kumu. Entonces ya va ganando como 8-1. Wow. Ok, nos escuchamos el turno. Ay, no sé leer tu nombre, pero Edu, muchísimas gracias por el follow. Lo aprecio demasiado. Thank you so much for the follow. A ver, ya no sé dónde me quedé en los comentarios, chicos. Ya me perdí ahora sí. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo está el envío de dólares a El Salvador? ¿De qué están hablando, chicos? El sábado me toca trabajar en la tarde-noche. No te preocupes, Brandy, nos ponemos a jugar un ratito. Ya me mandaste la solicitud. Cuando tengas ganas de jugar o lo que sea, o te invito aquí al stream. Y podemos jugar un rato. Para que no te agüites. Fausto dice, ¿qué forma de arruinarme la noche? ¿Qué pasó, Fausto? André Guiba está activo, ¿qué? Esto se puede catalogar como masacre ya, pues, mejor mándenle apoyo a Moe y apláudanle para que se anime. André siempre presente. Chicos, se descontrolan, ¿qué está pasando ahí? ¿Ya para qué pregunto tu predicción, Faustín? Vamos, Moe, gracias, Indufón, por apoyar ahí al Moe, para que no se agüite, pues. Un jugador al que no considero bueno está masacrando a Moe. Mira, Fausto, yo creo que sí es muy bueno. Nos lo está demostrando, no tienen mala conexión. A ver, ahí va Moe con los whip, standing 4-4. Very good patience right there. Pero Moe no se rinde con los strings y ahí whiffeando un agarre. Uy, era muy buena idea castigar eso, pero como que no se le dio. Ok, Moe ya tiene Loki, le da para buen daño. Peacekeeper no pega. Se va por el pequeño low. Wow, interrumpe súper bien y decide hacer todo el string. Le vale y agarra el round. Like Money, hello. Thank you so much for joining the stream right now. Thank you for being here. A ver, ahí va Moe. Confirmo un poquito nada más. Está wifeando mucho. Ok, ahí va el launcher para Akumu. Termina muy bien con el Demoman. No llega a la pared, pero con el counter hit y ese pequeño combo asegura el round. Round 3. Fight. En realidad es muy bueno ese pull. Sí, yo creo que es bueno, no lleva. ¿No has visto las madrinas que le pone Yagami a Kumu? No, Fausto, de hecho, pues yo creo que a veces se echan un tiro. Y aparte no lo hemos visto muy recientemente cómo juegan Yagami a Kumu. No sé, la verdad, ahorita quién esté jugando mejor. To everyone that's joining right now, thank you so much for being here. We're watching a Kumu fight. Moe, I'm sorry if I'm speaking a lot of Spanish, but we also speak English here, so thank you guys for being here. Ok, ahí va a Kumu con el launch. Confirma con el dead pick súper bien. Y el perfect para Akumu con este overhead. Wow, Akumu dominando completamente a Moe. Ya va ganando 9-1. That's 9-1 for Akumu.
Is that a bot, guys? I feel like that's a bot. Pero en mi vida se mete conmigo y luego ni me aguantan, ¿qué? Pues, chicos, no se peleen. Oh, you're not a bot? Is there any chance you're interested in a professional custom Twitch? I mean, I would love to. Eva, I'm sorry, I don't know how to pronounce your name, but I'm on PS4. And thank you so much for the follow, I really appreciate that. I'm on PS4, so it's not really obvious to me right now. Because I can't really do anything with my overlays and stuff. But when I go to PC, yeah, sure, I'll hit you up. Of course, I'll give you my Discord, and there's no problem. One second. Alright, so my Discord is right here. If you wanna add me, you wanna chat, you wanna play, you can. But thank you for the offer. ¿Quieres ver el poll contra Lemus? Pues a ver si quiere, Divine. Puede ser para la próxima semana. Vamos muy más paciencia y quizá más agarres, dice André. Ok, sí, contra Divine. Pues a ver si se deja Divine. Le voy a preguntar y a ver si quiere Akumu. Akumu estuvo en muy buena disposición para jugar con nosotros, entonces yo me imagino que sí. No creo que le juegue a Divine con Paul, sino con Geek. Pues con el que le quiera jugar, pero si quieren verlo, sí estaría buena la pelea. A ver si quieren para la próxima semana. Porque esta semana ya lo tengo lleno. Uy, voy con el whiff. Uy, launch para Moy. Ahí va, muy bien. Confirma con el Peacekeeper. Se va por el wall carry. No llega a la pared. Uy, launch para Akumu con este down forward 2. Confirma muy bien con el Death Pit. Se espera a que Moy whiffee. Ok, no pasa nada. Ahí lo cierra con el. Con el low. Hola VC, gracias por llegar al stream, hijo. ¿Cómo estás? Uy, voy con el counter hit. Isotón, muy bien, pega. Excelente block por parte de Akumu que launchea, pero dropea ahí poquito el combo, como que no agarró bien el ángulo. Akumu ya con Rage. Sí, obvio, iba a soltar el Rage Shard. Está agachando bien los strings, está faltando un poquito para confirmar. Castillo, thank you so much for the follow. Muchísimas gracias por el follow, lo aprecio mucho. Thank you for being here. Wow, Akumu con el Great, dominando completamente a Moy. Ya está en Match Point prácticamente. Sí, ya es Match Point. Uy, ya tenía el Launch, pero dropeé ahí un poquito el combo. Uy, Counter Hit para Akumu. No alcanza a confirmar el combo. Moy con el Skyrocket no pega. Moy no se quiere rendir, empieza a atacar con los strings, pero Akumu con ese espaldazo cierra el match y ya todo el set. Entonces está ganando Akumu 10-1. Saludos desde Ecuador. Saludos, Casilio, y muchas gracias por llegar al stream y gracias por el follow. Ese poll no le gana a André. ¿Checamos la conexión o qué? Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Les repito, mañana vamos a tener a los chicos de Perú, a Roinichi contra Sergi. Luego el sábado vamos a regalar pollito a los chicos de México, a los que me hagan más chicken. Y también tenemos el torneo para que se vayan inscribiendo, chicos. Ahí está la información abajo donde dice Rey de Lag. Es para todo Centroamérica. Vamos a tener premio monetario con el Macherino. Entonces, si se quieren inscribir, pues bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Fausto, André, Indufo, Marguirre, VC, Tony, Brandon. Thank you so much to everyone that was here. Right now, I'm gonna go ahead and send you over. I'm gonna go ahead and send you over with somebody that's playing Tekken 7.